Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Unan su voz a mi canto, acampen junto a mí. Todo el cielo entero, acampe junto a mí. Una su gloria a mi canto, acampe junto a mí. Todos los santos ángeles, acampe junto a mí. Unan su voz a mi canto, acampe junto a mí. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de Dios, el amor del Padre, la fuerza de Jesucristo y la unidad del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sabemos que fallamos como hijos de Dios y que en su momento pecamos. Pero también fallamos como hermano entre los hermanos. Por eso en este momento de silencio pidamos perdón a Dios por aquellos momentos que no hemos sabido ser verdaderos hijos de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En este día presentamos nuestra oración. Primero, la acción de gracias al corazón de María y su Hijo Jesús por los 50 años de Carlos Humberto García de Paredes, año Orbes. Por el cumpleaños 91 de Grace González. Por las bendiciones recibidas por la familia Royo Cummings. Por el cumpleaños de Carmen Palacio. A los ángeles guardianes de Ariel Martín Vélez Nieto, por protección y salud física y espiritual. Presentamos la oración de nuestros hermanos que el día de hoy piden por sus hermanos que descansan en paz. Alexis Rodríguez García, Ángela María González Muñoz, Selmira Rivera Rivera, Esther María Humberto de Orillad, Gloria Berrocal de Martinelli y las almas del purgatorio. En este día 2 de octubre que recordamos a los santos ángeles custodios, que primero que nada es aprender a contemplar al Señor en el cielo y alabarlo sin cesar. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia enviaste a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección
y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Barú. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno que los alimentó y han entristecido a Jerusalén que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo: Escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. Ha visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió esta desgracia se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor jamás desoye al pobre. El Señor jamás desoye al pobre. Se alegrarán al ver al Señor los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. El Señor jamás desoye al pobre. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. El Señor jamás desoye al pobre. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les proclamo el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande
en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? Qué bueno sería volver a ser niños. Qué bueno, ¿verdad? Y ganarnos de primas a primera esta acción que Jesús hace. O dice, quien no se haga como niño. Pero lo podemos encerrar en este preámbulo. Ay, poder ser niño y no verlo como el cambio de corazón que Jesús está invitando a hacer. Aprender a ser el pequeño, el último, el servidor, cuesta. Y hoy que celebramos a los ángeles custodios, mejor testimonio para nosotros. Fíjese muy bien, el Dios Padre misericordioso, grande en amor, grande en perdón, sabiendo que somos pecadores, que caemos, que no le somos fiel, dice, siempre voy a estar contigo. Y no solo voy a estar, sino que nos regala ángeles custodios, que nos acompañan. Pero aquí la pregunta sería, ¿y ustedes han sido ángeles custodios? ¿Han sido mensajeros de Dios? Y si queremos envolver la pregunta, ¿hemos sido hijos de Dios con nuestros hermanos, llevándoles el mensaje de la buena nueva y haciéndole ver a aquel que sufre, que está caído, que Dios está con él? ¿O nos hemos encerrado en el egoísmo, convirtiéndonos en isla y olvidándonos de que Dios es un Padre de todo y cada uno de nosotros? Y por ende somos hermanos. Los ángeles custodios. Qué lectura más significativa. Traer a un niño al centro. Si nos vamos al tiempo de Jesús, les recuerdo que tanto los niños como las mujeres no eran valorados plenamente. Y entonces Jesús toma al niño y lo pone al centro. Aprender a recuperar nuestra dignidad de hijo de Dios. Aprender que podemos levantarnos, tomar la cruz y seguir como Jesús. Es aprender a ser niños. Aprender a perdonar al hermano y levantarme junto con él o con ella, y seguir el camino, sabiendo que no estamos solos. Pero, cuidado, hermanos, porque nuestra soberbia, nuestro egoísmo, puede llevarnos a un caminar que cuando vemos que el otro camina con nosotros, lo empujamos para que salga del camino, para que caiga. Y entonces se nos olvida esto. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo le digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre. Cuando ofendemos, cuando dañamos, estamos también tocando al ángel que Dios nos ha regalado. Y ese ángel está viendo el rostro de Dios. Y con esto te estoy diciendo, hay que aprender a aceptar al otro tal cual es,
con sus problemas, con sus defectos, sí. Pero ahí es donde construimos el ser hijo de Dios, el ser la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que está invitado a llevar el mensaje de la palabra y confirmar día a día con nuestras acciones que Dios está a nuestro lado y que nosotros también podemos ser el ángel en un momento adecuado para nuestros hermanos, cuando sabemos dar la mano, cuando sabemos animar, cuando podemos aconsejar. Así que, hermanos, hay que seguir adelante. Y aunque la vida sea difícil, ver la luz de la resurrección, que es el amor de Dios que se derrama para nosotros. Amén. Vamos a ofrecer nuestras necesidades a Dios Padre y poner en nuestras manos esa ofrenda que queremos presentarle a Dios. Por eso, oh Dios, que tu providencia amorosa te ha designado enviar a nuestros ángeles custodio, recibe nuestra oración y concédenos a cada uno cuanto necesitamos. Respondemos a nuestras preces. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tus santos ángeles sugieran a los pueblos y a sus gobernantes proyecto de paz y de justicia. Oremos unidos. Te lo pedimos, Señor. Que protejan a los que están de viaje para que vuelvan seguros a sus hogares. Oremos unidos. Te lo pedimos, Señor. Que guarden a sus encomendados en todos sus caminos y les conduzcan un día a tu presencia. Oremos unidos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos que hoy dan gracias por la vida, Carlos Humberto, Grey González, por las bendiciones de la familia Royo Cumín, por Carmen Palacio y por la protección de Martín Vélez y por Ángela. Bien, por Martis Belli, para que el Señor bendiga su vida, les acompañe y los ilumine. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Alexis, Ángela María González, Selmira Rivera, Esther María Uber de Orillat, Gloria Becorral, y las almas del purgatorio, para que el Señor les reciba en su gracia y les acompañe a seguir adelante. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ángeles custodios y ustedes aquí presentes, para que nuestra oración que hemos presentado, como la que queda en nuestro corazón, sea recibida por nuestro Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y cantamos el ofertorio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus ángeles y concede benigno que por tu continua protección nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesan de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que le tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es más inmensamente el que la creó, por Cristo Señor nuestro. Por él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una voz con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: Santo, 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 los ángeles cantan, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Alexis Rodríguez García, Ángela María González, Selmira Rivera Rivera, Esther María Uber de Orillar, Gloria Berrocal de Martinelli y las benditas almas del purgatorio, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires claretianos, los ángeles custodios, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Padre que es misericordia y amor, y nuestro hermano mayor, Jesucristo, nos invitó a acercarnos con confianza a Él. Por eso juntos decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nuestro hermano, damos el saludo de paz. La paz del Señor a cada uno de ustedes. El pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero, tú
quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, aunque tengamos que decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En este momento, el sacerdote y el ministro extraordinario de la comunión se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos deben estar juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y Él te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Tiene cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más,
abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios, y Él te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. ¿A quiénes te dignas alimentar para la vida eterna? Con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y escuchamos los avisos. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Avisos parroquial. En oficina parroquial tenemos disponible a la venta el pan de la palabra, diarios bíblicos 2022 y Biblias a módicos precios. A los hermanos que tengan sobres de los calendarios de Radio Claret, les recordamos que pueden depositarlos en las bolsas de la colecta, en oficina parroquial, en la cuenta bancaria o vía Yapi a nombre de el Grupo Claret. La salida será de forma ordenada. Les rogamos no quedarse conversando dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Muy buen día. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y nos encomendamos también para caminar con ella al encuentro con el Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Amén. Para los que no me conocen, Wilmer Aguilar, nicaragüense, soy misionero claretiano, estoy sirviendo en La Palma, Darién, y un gusto poder apoyar también aquí a nuestra comunidad, y que el Señor les conceda un día sábado bajo bendición de gracias. Hermanos, pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Feliz día.
Salve Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen convertida en templo del Señor, consagrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tuvo y tiene toda plenitud en la gracia de Dios. Salve Palacio de Dios, salve Tabernáculo de Dios, salve Casa de Dios, salve Vestidura de Dios, salve Esclava de Dios, Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.